a todos, estamos en dobles y es que hoy sacan las notas del parche finalmente de la 1.4 y esta noche, en caso de ser de España, esta noche sobre las 8 o las 9, seguramente ya tengamos la nueva actualización con la escalada a Terra y ese famoso Agarus que, bueno, ahí está a tope con sus honguitos. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco por encima de las notas del parche de lo que no hemos visto. Todavía no he visto nada, así que voy a descubrirlo junto con vosotros. A su vez, tenía pensado dejaros alguna build, pero preferido esperarme un poco quizá a jugar las primeras partidas esta noche tranquilamente y mañana por la mañana traeros pues esta, bueno, intentaré traeros varias builds, ¿vale? Desde el principiante que está empezando hasta el intermedio que ya tiene más o menos todo y hasta el que, bueno, pues lleva mucho tiempo jugando y pues tiene de todo, puede donde elegir y tengamos un poquito de variedad en ese tipo de builds. Intentaré que sean variadas, ¿vale? De espada, de hacha, de hojas encadenadas, de pica, de lo que sea. Vamos a intentarle darle un poquito de caña. Últimamente voy con un poquito menos de tiempo. Tengo dos series apartadas, como que es la de Grundle y la de Night of the Night. Pero está complicada la cosa. Intento sacar tiempo debajo de las piedras. Ahora le estoy dedicando un poquito más de tiempo al tema de Aules, porque es la nueva escalada, las nuevas células, los nuevos tónicos. Y bueno, le damos un poquito más de chicha a esto. Intentaré sacar hueco de donde sea para continuar las series que tenemos a medias. Y no están mis planes todavía. En un futuro cercano, el subir Doraemon, ¿vale? Me lo has preguntado 15 millones de veces, de verdad. Si tuviese tiempo lo haría, pero es que me está costando hasta grabar solo un vídeo diario, con lo cual ahora mismo me es imposible, de verdad. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a notas del parche. Bien, pues aquí las tenemos. Tierras Indomables 1.4, increíble, 17 de septiembre de 2020. Bien, vamos con ello. Bueno, aquí nos habla un poquito de la escalada a Terra, que esto es lo que ya hemos visto, con lo cual aquí no hay mucha más historia, ¿vale? Esto es todo lo que vimos en el vídeo anterior, con la armadura, pues las armas y el propio Agarus, que la verdad es que está bastante bien. Bien, visto esto, pasamos a lo siguiente. Nos habla del Mehemoth, se centran y nos llevan a la misma página que hemos estado anteriormente, con lo cual toda esta parte no la vamos a saltar y así el vídeo se hace un poquito más ameno. Y nos pasamos al tema de misiones. Como bien os dije en el tema anterior, que por cierto, me voy a poner la cámara, que la había quitado para grabar un vídeo, y mucho mejor así. Bien, continuemos. Ahora sí, ya con la cámara para que me veáis un poquito y sea otra cosilla. Bueno, como ya os comentaba, teníamos misiones, ¿vale? Unas pequeñas misiones que nos iban a venir como para presentarlos esta nueva zona de escalada y a su vez ya introducirnos en lo que viene a ser la escalada propia. Van a ser dos misiones de Sheila y la abuelita Estrega. Nos pone por aquí misiones. Hay un nuevo tipo de cacería, misiones. Conozcan a sus aliados al adentrarse en categorías enfocadas en la narrativa. Experimente la historia de Dundas y la profundidad de las historias y leyendas de las Islas Fragmentadas. Bien, aquí lo que nos han hecho mientras nos metemos y nos introducimos es básicamente meternos un par de misiones en el cual nos introducen un poco en la historia, nos presentan a los nuevos, a las nuevas mutaciones de Behemoth, que por cierto ahí el MMA se ve espectacular, y bueno, pues a través de esas misiones nos dan a entender un poco cómo son, nos explican un poco el tema del veneno y a su vez ya nos dejan libres para hacer la escalada a Terra, ¿no? Me parece un enfoque bastante bueno, distinto, el que nos metan con un par de misiones en plan de, oye, mira, estos son nuevos Behemoth, este es el nuevo veneno, no hace un poco más dinámico, ¿no? Que decirte, hay un nuevo tipo de historia que te da veneno y hasta un tipo de estado, ¿no? Dicho de historia de estado, no me sale la palabra. Únete a los aliados del Rasgate para la escalada a Terra. En resumen, Tierras Indomables comienza el jueves 17 de septiembre, es decir, hoy, nueva escalada. Desbloquea las cacerías de escalada a Terra completando expediciones y misiones de historia. Nuevo pase de cacería, 50 niveles de recompensas en horizontes extraños. Nuevos tónicos, con esto ya lo hemos hablado. Nueva variante de Behemoth y nuevo efecto de estado. Por cierto, no lo he dicho todavía y a este Behemoth se le puede subir encima, ¿vale? Es una de las novedades que tienen, que yo creo que en un futuro pondrán más cosas así, en plan de que se les pueda subir a todos los Behemoth encima, rollo equiparándolo un poco al Monster Hunter cuando te subes encima de ellos. La escalada a Terra ya casi está aquí, Slayer. Un grupo de Trotamundos ha sido expulsado de su hogar, una isla boscosa ahora consumida por la plaga e invadida por poderosos Behemoths Terra.
La abuelita Estrega, la enigmática alquimista del Rasgate, tiene un plan para ayudar a combatir este brote etérico, pero necesita su ayuda si quiere tener éxito. A partir del jueves 17 de septiembre, con el lanzamiento de Tierras Indomables, un ansia la abuelita Estrega, Seila y más para ayudar a los Trotamundos a conseguir su venganza. Y aquí vemos, bueno, pues a los nuevos personajes y demás, con la nueva indumentaria. Escalada Terra y misiones. Tierras Indomables introduce en la misión un nuevo tipo de cacería que combina historia, combate y exploración para dar una mirada más profunda al mundo de Daules. Las misiones que se encuentran en Tierras Indomables les darán la oportunidad de luchar contra behemoths explorados fuera de la escalada, para que puedan perfeccionar sus habilidades antes de combatirlos en un entorno más peligroso. Es decir, que con estas misiones nos enfrentaremos uno a uno a ellos y podremos probar un poco cosillas. A diferencia de las escaladas previas, que se desbloquearán automáticamente luego de la misión, las cosas han escalado, o sea, cuando terminemos esa misión, automáticamente se nos desbloquea la escalada, ¿no? La Terra requerirá... ¿La Terra? Bueno, la escalada Terra, ¿no? Requerirá que hagan un poco de reconocimiento antes de que estén listos para explorar la plaga de la arboleda. Aquí está cómo desbloquear cada dificultad y empezar a jugar. Bueno, pues aquí no lo explican, así que leémoslo. Leámoslo, más bien, leámoslo. Para desbloquear la escalada Terra 1.13. Hablen con la bolita Estrega y acepten la visión tónicos revitalizantes de la bolita Estrega. Completen tónicos revitalizantes. La completamos y aceptamos la misión experimentos con Terra. Es decir, que la bolita Estrega nos va a dar dos misiones. Y una vez que las completemos, dicen póngase en cola. Vale, o sea que son dos misiones en las cuales, pues bueno, después de completarlas con la bolita Estrega, pues directamente pasaremos ya a desbloquear la escalada Terra 1-13. Todavía no desbloqueamos la 1050, esto vendrá a continuación. Para desbloquear la escalada Terra 1050... te dice que, una vez que hayan desbloqueado la 1.13 y completen la misión relacionada No hay árbol seguro, es hora de dar sus próximos pasos y empezar a desbloquear la escalada Terra 1050. Hablen con Seila y acepten la misión Escarbar en Tierra. Complétenla y acepten la misión Oportunidad de Crecimiento. Complétenla y acepten la misión Expedición a Escalada. Acepten las misiones Problemas de Esporas y Lejano Desconocimiento. Completen Golpe de Nariz, Rey de la Colina. Y después de 27 millones de años que te haya crecido la barba y hayas hecho 50 misiones, pues ya podrás jugar a la escalada Terra 1050. Ya está, pues ya estaría 17 misiones después. A ver, esto está muy bien, ¿vale? Es decir, sí, es un poco rollo el que tengas que hacer 20 misiones antes de llegar a la escalada Terra. Pero ocurre lo siguiente, ¿no? Enfocado un poco en el tema de quién hace las misiones y demás, tú coges ahora, desbloqueas la escalada Terra y tienes en una semana que ya te has trillado a Lagarus, ya lo has reventado por todos lados, ya tienes todas las armas, la gente que focusea ahí a tope y en una semana se ha liquidado la escalada y ya no tiene nada más que hacer, ¿vale? Y tiene que esperar todavía un mes más hasta que le saquen, o para algo parecido, un mes o dos, hasta cuando llegue la siguiente escalada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para alargar un poquito esto? Es decir, bueno, pues mira, tenemos personajes nuevos y vamos a utilizarlos, ¿no? Esto es una escalada enfocada a la alquimia, con lo cual, oye, la bolita Estrega es un personaje nuevo que hemos metido y está enfocado en la alquimia. Bueno, pues relacionamos misiones. A su vez tenemos a Seila. Seila la Trotamundo, si no recuerdo mal que se llama así. Bueno, pues, oye, Seila es de allí, ¿no? Pues la metemos y la incorporamos, aparte de con misiones, también le metemos un poquito de rol de historia y, oye, va todo fluido y en vez de que en una semana lo tengas hecho, échale una semana y media. Vale, que no será, a ver, que las misiones no creo que sean excesivamente largas y se completarán rápidamente. O sea, que lo mismo hoy mismo, en una hora habéis acabado todas las misiones y ya estáis dándole a la escalada 1050. No creo que sea mucho mayor, pero bueno, me parece bien que le metan un poco de rollo de las misiones. Además, cuando veáis las misiones ya veréis que tienen un rol guay en el cual pues es distinto. De mente es una especie de cacería aparte y vas hablando con ellos, con los NPCs dentro de la propia cacería. Está muy bien, es un rollo distinto que yo creo que os va a gustar a todos. Recordatorio importante: para enfrentarse al jefe de escalada de Terra tendrán que alcanzar el nivel 40 de escalado superior en una escalada 1050. Que luego a muchos dice, es que yo no llego, es que nunca me sale. Pues, muchos de esos es por ese tema, porque no llegáis a ese nivel. Horizontes extraños tónicos útiles. Bueno, ya sabéis que nos han implementado dos nuevos tónicos y una nueva célula. A ver qué nos cuentan.
La actualización Tierras Indomables el jueves no solo ofrece una nueva escalada, sino también un nuevo pase de cacería a Horizontes Extraños. Este pase de cacería regresa a la longitud de 50 niveles, bueno, ya sabéis, historias. Y luego dice, también te da acceso a recetas para tónicos de tiempo limitado, pociones especiales diseñadas para ayudarles en su escalada a Terra. ¡Ojo! Pone tónicos de tiempo limitado. Es decir, que estos tónicos, por lo que nos explican aquí, no siempre van a estar, o sea, están por un tiempo limitado, con lo cual aprovechar ahora para poder conseguirlo lo antes posible, porque nunca se sabe cuándo los van a quitar. Para fabricar estos tónicos necesitaréis recolectar hongos puros, un reactivo que solo aparecerá durante Tierras Indomables. Hay varias maneras de conseguirlos. Recójalos en islas donde crecen hongos de ira. Gánelos como recompensas de misiones, patrullas, escaladas Terra. Rompan parte de behemoths esporados, 75% probabilidad. Cuando le rompas una parte, te saca este tipo de seta, o que te den la seta en sí de recompensa. Rompan hongos del jefe de escalada Terra, es decir, de Agarus. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que recolectar unos hongos especiales en el cual os podéis encontrar en las partes que hemos dicho y hemos mencionado. Cualquiera de los tónicos de la abuelita que fabrique estará disponible para usar a través del final de Tierras Indomables, que incluye tanto el pase de cacería a Horizontes Extraños como el que le sigue. Es decir, que valen para este pase y para el siguiente. Asegúrese de usarlos antes de que caduquen. Vale, vale, ok. Muy bien, bueno, aquí tenemos a la abuelita Estrega con su alquimia todopoderosa. Ahí lo tenemos. Antídoto de la abuelita. Bien, nos hablan de uno de estos tónicos. La plaga de la arboleda no solo está plagada de behemoth esporados, también está lleno de veneno. Estar parado en nubes y charcos de veneno infligirán daño a su slayer y con el tiempo les infligirá el efecto de estado envenenado. Utilicen el antídoto de la abuelita para eliminar al instante cualquier veneno de su sistema y regresar a ser felices y saludables. Es un antídoto, sin más, no hay mucho que explicar ahí. Rompe corazones de la abuelita. Bien, vamos a ver los porcentajes, que esto es lo que más me interesa a mí. Si bien el antídoto de la abuelita es un tónico sanador, su rompecorazones es todo menos eso. Tómense una dosis para aumentar tanto la probabilidad de golpe crítico como el daño crítico un 25%. Perfecto para terminar con un enemigo en el que está el límite de sus fuerzas. Es decir, que te mejora el golpe crítico, no el daño, como dije yo en un vídeo anterior. O sea, no es el daño más el golpe crítico, no, no. Es el daño que infliges al hacer el golpe crítico y la probabilidad de que te salga para hacer un golpe crítico. O sea, y eso te lo suma un 25%. Bien, no está mal. Las recetas de los tónicos de la abuelita estarán disponibles durante el pase de cacería. Horizontes Extraños, desbloqueen ambas recetas de nivel 2 de la senda élite o recójalos en la senda gratuita de nivel 16. Antídoto y nivel 26, rompe corazones. Estoy pensando ahora mientras estaba leyendo, fíjate, dos cosas a la vez, esto es una cosa increíble, inédita, menos mal que está grabado, y es que el tónico este puede venir muy bien para cuando, por ejemplo, haces una escalada rollo del Malcarion, ¿no? Así, que tienes golpes superpoderosos con las células. Si le añadimos esta poción, si, o sea, si normalmente se han visto golpes de 300.000, 400.000 de daño, con esta poción, si coincide que le pega el golpe crítico, ojito, ¿eh? Y se le añadimos la célula tenaz. ¿Era la tenaz? Bueno, no me acuerdo, pero ojito, ¿eh? Se pueden venir golpes de matar al behemoth en esa escalada y en la siguiente. O sea, de un golpe, directamente. Bueno, se pueden hacer cosas interesantes con eso. Incluso build de críticos sería mucho más eficiente con esta pócima. O sea que, bueno, se vienen cosas curiosas. Behemoth esporados. Si quieren estar preparados para la escalada Terra, tendrán que aprender más sobre las variantes Terra de behemoths, comúnmente llamados behemoth esporados, que les están esperando en la siguiente escalada. El Herbermain esporado. Bien, bueno, pues aquí tenéis a la Herbermain, que la verdad es que se le ve espectacular en esta foto. El Aether Terra ha alterado significativamente a este veloz behemoth, conociéndole con una afinación especial con la Tierra. Un Herbermain esporado puede invocar paredes de piedra que atrapar a la presa y embestir con su potente placa de cabeza. También puede conjurar rocas del suelo para que lluevan sobre los slayers desprevenidos. Bien, es que estaba leyendo y me estaba acordando de que este behemoth tiene varios ataques nuevos, ¿vale? Uno son una especie de... bueno, especie no. Sube varias rocas, se sube encima de ellas y salta a aplastarte. Otra es que te sube
dos paredes por los laterales y se cierran sobre ti, ¿vale? En plan, te aplasto con las rocas. Y bueno, hay alguno más que iréis viendo y están bastante chulos. Pasemos al siguiente, al charro esporado. El charro no nos pone foto, pero también está muy bien. Las principales armas del charro esporado es su poder sobre el veneno y su enorme tripa. Ten cuidado si este behemoth se lanza al aire. Es probable que continúe con un brutal golpe de viento. Durante su estado etéricamente cargado, un charro esporado, y ahora os digo algo de lo de etéricamente cargado, un charro esporado desatará humos nocivos de los respiradores que sobresalen en su espalda. O sea, en vez de fuego, pues veneno. Infligiendo daño venenoso a cualquier slayer atrapado en la misma. Miasma pone, en la miasma. A ver, miasma, continuamos leyendo. Pero incluso los behemoths esporados empalidecen frente a lo que les está esperando a alcanzar el nivel 40 de escalada. Bien, es importante añadir y recalcar que tanto el Embermane como el Charro se carga su furia, ¿vale? Cuando se enfurecen, es parte furia normal y corriente, la agresiva que tienen todos los behemoths, pero también tienen parte aetérica, ¿vale? O sea que si ponéis daño también por aetérico, contra estos behemoths viene bastante bien. Y bueno, y hasta aquí nos comentan esta parte, con lo cual el tema de las misiones. Bueno, luego el pase de cacería, que me imagino que ya lo veréis todos dentro del juego, con lo cual no hay mucho que hablar. Y el tema de jugabilidad, cosméticos, pica, veo que han cambiado cosillas. Voy a leérmelas, ¿vale? Y os hago un pequeño resumen de las cosas que veo así más importantes. Bien, he echado un vistacillo rápido y podemos continuar con lo siguiente. Básicamente es todo muy rápido, así que vemos que aquí en jugabilidad nos mete la nueva célula parasitaria que no habíamos hablado sobre su efecto, así que os lo comento ahora. Dice, esta retrasa una porción del daño recibido y lo inflige en el tiempo. Mientras reciban este daño, ganarán robo de vida, haciendo posible recuperar su vida y mantenerse en pie. Esto solo se aplica al daño que supere un 10% de la vida máxima. Vale, para que no entienda muy bien cómo funciona esto, por lo que leemos, funciona de la siguiente manera, ¿no? Es decir, retrasa una porción del daño recibido. Es decir, a ti te dan un golpe. Un golpe, supongámosles, que te va a quitar 100 de vida. Bueno, pues estos 100 de vida, en vez de quitártelos instantáneamente, pongámosle que te quitan... En vez de 100, te van a quitar 50, ¿vale? Te van a quitar 50 de vida y el resto... Te lo van a ir, se te va a ir como si fuese un veneno, ¿vale? Te lo va a aplicar como si fuese veneno. O sea, según te da el golpe, en vez de quitarte 100, te quita 50. Y los otros 50, a lo mejor te lo quita, pongámosle un ejemplo, a lo largo de los 10 segundos siguientes, ¿no? Pero claro, a cambio de no quitártelo de golpe y quitártelo progresivamente, que te va a ir bajando la vida, pongámosle como si fuese un tipo de veneno, te añaden que mientras tú estás recibiendo ese otro 50% de daño, lo que haces es que... te dan vida a la vez que golpeas, como si tuvieses la célula glacial o el robo de vida en la escalada, ¿vale? Esto es lo que hace, creo que ha quedado bastante claro. Haciendo posible recuperar su vida y mantenerse en pie. Esto solo se aplica al daño que supere un 10% de la vida máxima. Perfecto, ¿vale? O sea, pues si tu vida es de 100, pues un 110% a partir de ahí se aplicaría. Así que ya os digo, te dan un golpe de 100, en vez de 50 pongámosle otro ejemplo, que te quitan 75 de daño y otro 25 de daño pues te lo aplican a los 10 segundos siguientes, pues te van a ir quitando esos 25 puntos de daño, pero a cambio te dejan que bueno, pues mientras te van quitando eso, tú puedas ir dando golpes y robando vida pues para recuperarte y que no te maten del todo, ¿no? Pues es la nueva célula defensiva que es yo creo que lo que buscan, la pequeña sustitución a Glacial, ¿no? Glacial, te pegan el golpe, te lo quitan y tú das caña con Glacial y te va a recuperando vida. Bueno, pues esto es como una pequeña mejora de Glacial, ¿vale? No te quitan todo el daño instantáneo, te quitan una parte, la otra parte te lo van quitando segundos después, poquito a poquito, y a la vez te permiten que mientras te están haciendo daño, pues tú estés recuperando vida, ¿no? Es un sustituto Glacial, ya veremos a ver cómo funciona, habrá que probarlo y ver si realmente puede ser viable, si es mejor que Glacial o no, porque Glacial recordemos que te reduce mucho el daño que te dan y el robo de vida es instantáneo. O sea, incluso estás robando vida aunque no te golpeen ni te quiten daño, ¿no? Entonces, bueno, habrá que probarlo a ver. Seguimos. Nuevo efecto de veneno. Dice, el veneno es un efecto de estado que hace daño con el tiempo. Los jugadores recibirán daño al pisar el veneno y serán afectados por el estado envenenado. Una vez se llene el medidor, ¿vale? Para el veneno hay una barrita que nos saldrá abajo en el medio de la pantalla, en el cual según vayamos pisando o estemos más tiempo dentro del veneno, pues irá subiendo y rellenándose. Dice, los jugadores reciben estado envenenado. Vale. Dice, una vez llenado el medidor, cuidado con el pringue verde. A pesar de los rumores, no se puede uno transformar
transformar en tortuga y luchar contra el crimen. Bien, no vais a mutar, no vais a ser tortugas ninja. Vale, básicamente es que te va a ir quitando vida, según se va llenando el medidor, va a ir quitándote vida, pero como se llene del todo, básicamente es que te va a quitar muchísima vida. Ya veremos exactamente cómo funciona y qué pasa cuando pisemos ese veneno. Nuevas recetas de tiempo ilimitado, los tónicos que ya hemos hablado, nuevas misiones, en total son 9, ¿vale? De una y otra, son 9, con lo cual al final son 9 misiones que hay que hacer antes de activar la escalada 1-3. 1-13, perdón, serán 3 misiones y los restantes 6, pues, serán después. Bien, en cosméticos, efectos de estelas de aetes de farol. Básicamente lo que nos dicen es que nos van a meter un efecto nuevo si nos equipamos bien soplo de vida o chispa del genio cuando... cuando cojamos los saltadores estos de Aether, ¿vale? Los respiradores de Aether, cuando los cogemos y los saltamos, pues típica estela, yo que sé, del Fortnite cuando estás cayendo y demás, pues algo así nos pondrá. Bueno, luego rectifican un poco la pica, le cambian un par de cosas para que sean más rápidas y demás, lo hacéis pause al vídeo, lo leéis tranquilamente, no es muy grande el texto. Las hojas encadenadas básicamente las desbuguean, ¿vale? Estaban muy bugueadas, pues corrigen errores. Y los repetidores, bueno, pues nos informan que meten el prisma feroz, ¿vale? Que básicamente es que no te pueden stunear mientras estás infligiendo daño y cosas de esas. Y ya está. Bueno, pues lo leéis un poquito y ya está. ¿Vale? Corrigen errores varios, errores, jugabilidad, cosmético, mucho más errores. Y hasta aquí, pues, las notas del parche que más interesa, lo que más hemos hablado. Os he dado buena chapa hoy. Lo que tiene, esta noche empezará la escalada. Yo me imagino que mañana, esta noche la probaré, evidentemente, haré las misiones. Y mañana por la mañana, pues intentaré grabar lo que pueda para que tengáis más información de la escalada, os traeré builds, no sé si tardaré un día o dos, porque no vamos a traer cualquier cosa, ¿no? Hay que traer cosas que funcionen de verdad. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.